Obviamente, oye, el tema que se escucha por todos lados son los famosos millennials. Y estos chicos, pues son chicos que de cierta manera, bueno, aspiran a ser como usted, un gigante. Usted, como bien decimos, es el último gigante. ¿Qué consejo les da? ¿Qué les hace falta a los millennials para llegar a ser un gigante? Yo no estoy calificado para decir lo que le falta. ¿Qué me falta a mí para ser millennial? Por eso lo amamos, ¿vieron? ¿Vieron? Eso es lo que amamos de usted. No, pero ¿verdad? Porque yo... Mira, yo tengo un auto fantástico, extraordinario. Lo único que sé hacer es andar para adelante, para atrás y dar, poner los señalizadores de viraje y a veces una cámara para no chocar la punta. Mis nietos se suben a eso, que son de otra generación, y le sacan mil cosas a ese auto que yo no tengo idea que tiene. Otro día me dijo, oye, esto tiene 32 cámaras, ¿y para qué tanto? Me dice, no, por esto, por aquí. ¿Me entiendes? Qué maravilla, por eso lo queremos, por esa humildad que lo caracteriza. ¿Cómo está su muela? ¿Le sigue doliendo o ya se está recuperando? Me llamó el doctor para terminar la mañana, porque parece que hizo un Mickey Mouse para que yo pudiera... ¿Sí? No, no, para que yo pudiera... Yo le agradecí a los doctores. Me encantó que dijo que estaba cachetón de inflado por la ¿sí? lo que le habían hecho en su muelita. No, no, claro. ¿Eh? Y me dejé los dos nombres... Los doctores, porque me atendieron. Si esto vino, nunca me había pasado. Y esto pasó... ¿Esta es la billetera que nunca ha cambiado? Nunca. ¿Esta la puedo doblar? ¿Me permite o si se puede o no? Sí, claro. A ver, miren, se las voy a mostrar aquí para que la vean. Esta billetera la tiene desde que inició su carrera. Miren nada más. Mira, porque oye, es que me atendió solo, no tenía asistente, nada. ¿En serio? Y yo estaba a las 8 de la mañana. ¿Cómo se llama? Mándale un saludo. Claro, se llama Richard Mountner, uno. Este fue el que me hizo el trabajo. Y el otro que lo mandó para allá, que es amigo mío, ahora resulta ser el mismo, pero se llama Wifi. Me dio dos tarjetas. No, bueno. Se llama Wiseman. Le mandamos un saludo a sus dos dentistas que lo dejaron perfecto para poder cerrar con broche de oro este sábado. Sí. Una gran leyenda, una gran historia para nosotros que hemos aprendido tanto de usted. A mí me interesaría mucho más saber... ¿Qué percibieron ustedes? ¿Qué, pregúnteme. Aquí hay usted tanta no gente. Que me entrevisten, a ver. Miren, claro, no, me gusta, pero hagamos algo, una dinámica distinta. Por pregúnteme. Ejemplo, el que quiere ser animador, ven, siéntate acá. Vente, mi corazón. Tenemos a un fanático de Despierta América. ¿Ya? Y quiero que sepan que tuvo la suerte de estar en el día que nos visita don Francisco. ¿Ya? Está fascinado. A ver, Y es un niño... Voy a pedirles a los chicos que me traigan un micrófono, si me hacen el favor. Sí. No, hay una cosa curiosa, un niño joven, y tres teléfonos tiene usted, ¿con quién se comunica? ¿Ah? Vamos a esperar a que nos traigan... Ahí, pásale mi corazón, ven. Y, ahí está. Gracias, mi rico. Y me gustaría la otra niña también que viniera. ¿Ana Patricia? Claro. Ah, usted no está perdido, don Mario, venga. No, y la Blanquito también. Ah, a ver, Francisca también, quiere hacerles preguntas. Vengan, chicos, estos son los millennials de los que hablábamos, venga. Pero son bien alimentadas. A ver, don Mario, pregúnteles. No, pero, por ejemplo, ¿ustedes qué les pareció? ¿Qué sintieron ustedes? Oye, ven Roma Gil, ponte ya también. Ya metió a todo el mundo, ¿ves? ¿Qué? O sea, véngase cuando se sienta con ganas de hacer un programa, véngase las 4 horas con nosotros. Sí, pero... Este es un show, ¿verdad que sí? Que se venga aquí con nosotros. Felices de recibirlo. Vamos a pasar el micrófono a Anita. Lo malo es que aquí a uno lo contrata el Departamento de Colaboraciones. Entonces... A ver, don Mario, ¿qué es lo que quieres saber de cómo percibir? Por ejemplo, ¿tú viste el cierre de Sábado Gigante? Sí, estuve aquí en vivo. ¿Y qué percibiste? ¿Estuviste en vivo? ¿Adentro o afuera? Usted pasó por al lado de donde yo estaba. ¿Afuera o adentro? Sí. Adentro y allá afuera también estuve. ¿Y cómo te conseguiste adentro? Luz María. Luz María Doria te consiguió la entrada, ya. ¿Pero tú qué percibiste? Fue un show memorable porque verlo usted pasar por esa alfombra y quedar de último, entrar a esa guagua, da mucho que decir de la humildad del gran ser humano que es usted y también de ver cómo usted le da la importancia a ese gran equipo que entró primero y usted lo despide desde la puerta de la guagua. Eso fue memorable. Qué hermoso. Pero mira, tú, fíjate, tú también tienes un equipo. Tú eres quien eres por tu equipo. ¿Quién es tu equipo? Parte de tu equipo es tu mamá y tu papá. ¿Qué otros son los de tu equipo? Tus profesores. Tus hermanos mayores.
Esos forman tu equipo, esos son los que te forman a ti y que te permiten sentarte aquí con el micrófono y tener la seguridad de hablar. Todos tenemos un equipo. No hay nadie que haga algo, salvo Superman, no conozco a nadie que haga las cosas sola. Las cosas se hacen por equipo.